presupuesto del Fondo Monetario, no es el presupuesto del pueblo y de las necesidades del pueblo. Y como todo el mundo está padeciendo, porque hay despidos, porque hay cierre de empresas, porque están destruyendo todo el valor científico nacional, todo están destruyendo, nos va a quedar un país con una deuda monumental y sin salida.